Que ellos tomen y ellas tomen conciencia de que somos personas casi adictas a internet y de que nos sirve para todo. Y estamos cada día totalmente enganchados al móvil y a las redes sociales. Pretendíamos que la música fuera el hilo conductor de los chavales y de las chavalas para transmitir, para un poco analizar qué mensajes musicales escuchamos y cómo nos afectan a la hora de entablar relaciones entre chicos y chicas. En segundo lugar, que tengan en cuenta las consecuencias de lo que hacen. Me puedo hacer una foto divertida en algún contexto, pero a lo mejor puede para otra persona tener un contenido sexual y esa foto puede ser usada de algo que yo no quiero. Con respecto al acoso a través de las redes, el ciberbullying, si son conscientes, absolutamente toda la clase ha dicho que sí conoce el fenómeno, que lo ha visto, que incluso han ayudado a denunciar y son jóvenes que están sensibilizados. Pretendemos a través de este taller prevenir la violencia de género porque muchos mensajes musicales nos transmiten la idea de un amor dependiente, heterosexual, donde la diversidad no existe. Nos transmiten la violencia de género de una forma muy natural y se permiten relaciones de control. Entonces pretendemos analizar esos mensajes y no queremos que dejen de consumir esa música, pero por lo menos que tengan una actitud crítica. En Cadigenia intentamos partir de la base que los jóvenes y las jóvenes tienen recursos y tienen una manera de entender las cosas que es mucho más eficaz que la que le imponen desde arriba. Entonces nos gusta trabajar más, de una manera más entre iguales, a la vez que divertida, ¿no? Que intentamos hacer los contenidos más divertidos. En una relación debe haber libertad, confianza, respeto, amor, sexo, autosuficiencia y atracción. Cuando establecemos relaciones saludables, es mucho más difícil que exista violencia de género. Yo creo que ha funcionado muy bien.